¿Sultana está bien? ¿Cuándo regresaste? Hace un rato. Cuando llegué, usted dormía. No duermo hace noches. Estoy cansada. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste hablar con la princesa? Sí, lo hice, Sultana, pero Ibrahim Pasha me vio e hizo preguntas. ¿Y qué pasó? No se lo dije, pero él supuso que usted me envió. Dijo que la está vigilando y que sigue cada paso que usted dé. Que debía cuidarse aún cuando respire y que no quitara los ojos de usted. Él debe cuidarse. Pronto llegará su fin. Te lo prometo. Hijo mío. Eres tan hermoso como tu padre. Que tu rostro siempre tenga la luz que tiene ahora. Ibrahim también vino y vio a su hijo. Ah, finalmente a ti se sonríe. Sí. Después de regresar, él ordenó que quiten las cubiertas de las estatuas. Alá mediante, todo irá bien con la sultana, dice. Su salario anual también aumentó. Su riqueza ha aumentado tanto. Todo el mundo está hablando de eso. Es algo muy extraño. Pero Ibrahim hace oídos sordos a eso. Ha cambiado mucho. Parece que ha olvidado su origen, sultán. Probablemente, Ibrahim Pasha se considera igual que usted. Hurrem, no sigas. Él sabe quién es. ¿Quién puede considerarse igual a mí? ¿Mis sirvientes? ¿Mis esclavos? ¿Mi harén? Dime, ¿quién es igual a mí? Yo... Su Majestad. Envía de inmediato un carruaje al Palacio de Ibrahim. Estoy segura de que cometerás un error, Hurrem. A Isabela le vas a entregar en bandeja de plata a Suleimán. Lo vas a perder.